Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Soy Koke y estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el episodio número 13 de nuestra serie de Survival Técnico, gente. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy el plan es hacer una granja de slimes, así que nada, vamos con ello. Pero antes os voy a recomendar un canal de un amigo mío que, bueno, acaba de empezar prácticamente en YouTube. Se llama Jorge, es mi tocayo, y os voy a dejar por aquí una serie de vídeos que está haciendo él. Acaba de empezar, como os digo, tiene una serie de survival en hardcore, lo cual está bastante guay. Está empezando, como digo, y va poquito a poco, va a empezar a aprender a editar. Así que espero que os guste un montonazo. Yo os recomiendo que os paséis por su canal, lo vais a tener tanto en la descripción como en el comentario fijado. Así que nada, sin más, vamos con el episodio. Bien, chicos, pues estoy aquí esperando en la granja de mobs porque necesito un montón de carne de zombie para tradear con los aldeanos, ya que creo, a ver, sinceramente creo que ya tengo los suficientes bloques como para hacer un beacon, que es uno de los objetivos que tenemos hoy, para poder picar un chunk de slimes. Vale, voy a venir por aquí, que llevo un ratete. Tampoco llevo mucho, sinceramente. Voy a pillarme todo esto, voy a tradear con los aldeanitos, que bueno, es de noche, lo cual no mola nada para tradear con aldeanos, porque puede haber zombies y cosas raras, pero bueno, como tenemos la zona más o menos iluminada, no debería haber mayor problema. Vamos a intentar tradearles esto rapidito. A ver, esto por aquí, pum, 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 pum. A ver, muchos me preguntáis que cómo se hace esto de tradear rápido, y es pulsando el shift y el espacio, ¿vale? O sea, meter, digamos, shift y espacio, y así todo el rato. Y clic izquierdo del ratón para tradearles Fast and Furious. Vale, pues nos hemos conseguido aquí en 0,32 esmeraldas, lo cual está bastante bien. Vamos a ver que tengo aquí un montón de bloques ya almacenados, porque he estado tanto esperando a la granja de hierro como con el tema de las esmeraldas, con los aldeanos. Porque claro, esta granja de hierro es súper simple y por tanto tampoco te va a dar un montón de bloques. Pero bueno, estamos bien. La verdad, tengo todo esto de hierro que ya me basta para hacer el beacon, así que está bastante bien eso, o sea, estoy contento. Pero también tengo bloques de esmeraldas, así que bastante bien, bastante feliz y contento con el resultado de lo que viene siendo la espera AFK. Y como os digo, también tengo 62 niveles, que he estado pues un ratito en la granja de Endermans. La verdad, tampoco demasiado porque está muy chetada. Y lo que he hecho también es conseguir un libro de mending allí con el primer aldeano que conseguí, para ponérmelo en la pala, ¿vale? Porque es bastante importante tener lo que viene siendo mending en la pala, ya que es de las herramientas que más rápido se gastan, ¿vale? Sobre todo al tener que picar chunks y demás. Sobre todo el pico, aparte, obviamente. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser buscar algún chunk de slimes que esté más o menos cerca de la base, pero no dentro, justo aquí, porque esta es la idea. La idea va a ser aquí, justo donde está, donde estamos. Voy a hacer una base con un almacén, todo follow circular. Ya tengo más o menos pensado cómo va a ser. Gracias, Santi, por ese follow. Y nada, voy a buscar a ver si hay algún chunk de slimes por allí, o en todo caso por allí también, o por allí, por el desierto, porque también me molaría que quedara bien con la decoración. Muchas gracias, Andrés, por ese follow. Y nada, voy a buscar el chunk de slimes y cuando lo tenga, pues volvemos, chicos. Vale, he estado hablando con el chat y he pensado que será más apropiado conseguir lo que venía siendo el beacon antes de buscar el chunk de slimes. Y bueno, aquí tengo tres cabezas de wither que las he conseguido fuera de cámara un día que me aburría, sinceramente, y me puse a matar withers en lo que viene siendo la fortaleza que tenemos ahí en el Nether. Y voy a conseguir cuatro de soulsand por aquí también. Y nos vamos a ir, o sea, esto mola mucho porque puedo enseñaros una forma de matar al Wither que es súper sencilla, y es realmente ir al End. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser ir al End. ¿Por qué? Porque hay bloques de Bedrock en los que podemos bloquear al Wither para que no nos ataque nunca. De hecho, tengo un vídeo de esto en mi canal, que os lo voy a dejar pues por aquí. O sea, en lo que viene siendo la esquina contraria, o sea, donde estoy apuntando, en esa esquina, ¿vale? En la esquina de arriba a la derecha, ahí vais a tener lo que viene siendo una tarjetita que lleva a ese vídeo. Espero acordarme de ponerla, la verdad, sería un detalle de pureza. Y para aquellos que hayáis llegado a lo que viene siendo el... Vaya mía, no seré yo buenísimo llegando y haciendo cosas de estas. Ahí. Vamos, niño. Espero que no se me olvide. Y es una forma súper sencilla para aquellos que habéis llegado a lo que viene siendo el End y habéis matado al dragón y demás, para conseguir matar al Wither de forma que no os ataque jamás, y es la leche. Así que bueno, ahora os enseño cómo se hace, chicos. Vale, chicos, pues esta es la estructura que he hecho para poder matar al Wither de forma sencilla. Follow. Muchas gracias por ese follow, Mystic. Y vamos a poner aquí las cabecillas. Y este va a ser el primer Wither que vamos a spawnear en nuestro mundo, así que let's go. Esto siempre da respeto, sobre todo. Respeta, a ver. Esto sobre todo da respeto porque no tengo el arco. Entonces, si se me va por aquí, cuidado. ¿Ha explotado ya? Vale. Madre mía, chicos, voy a bajar el volumen porque si no me vais a. No me vais a oír. Se ha escapado el Wither, ¿verdad? Efectivamente. Vale, pues voy a volver a mi mundo.
No me lo puedo creer. Pues esto funcionaba antes, chicos. No sé qué ha pasado. Voy a conseguirme un arco rápidamente, porque si no, menudo F, chavales. Vaya F, F. Vale, chicos, tengo aquí Power 5. Nos lo llevamos. Voy a conseguir también lo que viene siendo protección, no, respiración, no, protección. O sea, ah, vale, sí. Sweeping Edge, nada. Un breaking. Esto nos viene muy bien, la verdad. Necesito esmeralditas por aquí. Así. Y un libro, claro, necesito libros. Madre mía, pero ¿qué pasa? Vale, ya he ido por cositas, por esmeraldas y demás. Vamos a coger un libro de un breaking. Y creo que ya no tengo más libros. Así que nos interese para hacer lo que viene siendo un arco bueno de momento. A ver si el touch. Nada, nada. Yo creo que esto ya está más que niquelado. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser encantarme el arco directamente. Y a ver qué toca. Y después le voy a juntar lo que viene siendo los power y el unbreaking. Que yo creo que puede estar guay. Y el mending, pues bueno, ya se lo meteremos y eso. Ya veremos. Voy a llevarme lápiz. A ver qué pasa. A ver, ¿qué me vas a tocar, crack? Flame. Flame. Hermano. 30 niveles para Flame. Bueno, a ver, me da un poco igual, ¿no? Pero yo qué sé. Está bien. Vale, vamos a juntarle un breaking. Y lo que viene siendo. ¿Dónde tengo lo otro? Aquí. Power 5. Vale, yo creo que con esto podemos más o menos defendernos y atacar al Wither. Así que ahora volvemos, chicos. Vale, chicos, ya estamos aquí en el End. Y lo bueno es que el este se va a estar distrayendo todo el rato con los Endermans. Lo malo, que se mueve más que Pitufín. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Va a estar complicado matar a este señor, pero bueno. Yo qué sé, yo lo voy a hacer, lo voy a grabar aquí rápido. Vale, primera flecha, chicos. No tengo leche para quitarme el efecto, así que puede que fallezca en cierto momento, lo cual no mola nada. Follow. Muchísimas gracias por ese follow. Voy a cambiármela esta por esto. Y vamos a huir rápidamente, porque madre mía, me está haciendo un focus este señor que no tiene ni. No tiene ni punto de comparación. Me llevo esto. Déjame en paz. Debería haberme hecho una poción de fuerza o algo así. Pero bueno, no se me ocurrió, la verdad. Me está mirando un Enderman muy feo, tío. Lo bueno que podemos irnos en cualquier momento prácticamente al portal. Pero bueno, la verdad que le estamos reventando. Voy a tener que salir un momento. No, no, tío, para. Para, hermano. Para, tío, déjame. Por favor, déjame, tío. Este pavo es Jesús, Muérete, tío, que eres muy pesado. Vale, se ha muerto. Let's go. Dos corazones y medio me ha dejado el señor este. Vale, GG, tenemos Nether Star, que es lo que queríamos realmente. Vale, he cogido 5 de obsidiana. Ah, vale, de aquí. Dios, pues sí que se ha roto bastante la obsidiana. Vale, chicos, pues hemos conseguido derrotar al Wither. La verdad que bastante correcto todo esto. ¿Cuánto dura el efecto? 20 segundos más. Madre mía, qué pereza. Qué perecita lo que viene siendo el efecto del Wither. Pero bueno, estamos bien, hemos conseguido la Nether Star. Y ahora vamos a craftearnos con la obsidiana que hemos cogido también. ¿Tengo cristal, por favor? La verdad que estaría muy bien tener algún bloquecito de cristal, sí. Vale, pues vamos a hacernos ya lo que viene siendo el faro. Esto por aquí y esto por aquí. Tenemos ya por fin el beacon. O sea, llevo tanto sin dormir, ¿en serio? Ah, claro, como he estado AFK antes. Muchas gracias, Marco, por ese follow. Y a Yasin, bienvenidos a todos. A ver, máquina, tú para allá. Crack, tira, mastón de fiera. Number one. Follow. Las estas vendrían bien para reparar las fitas. Pero bueno, tenemos un ending, no hay ni problema. Así que bien, ya tenemos el beacon. Y ahora lo que sí que voy a hacer 100% va a ser buscar un chunk de slime. Porque tenemos que cogerlo ya. Y me molaría eso, que estuviera por esa zona para poder decorarlo luego bien. De hecho, allí sería perfecto, chicos. Si hubiese uno allí, sería clave. Vale, pues voy a buscar lo que viene siendo eso. A ver si tenemos la suerte de que haya alguno por aquí. Y ahora nos vemos. ¿Qué? ¿Te está molando el episodio? Si es así, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna novedad del canal. ¡Seguimos! Un elime, chico, un elime. Vale, vais a flipar. Bueno, estaréis flipando ahora mismo porque veis todo el chunk picado y de todo. Y es que he duplicado mi mundo, me he puesto en creativo para hacer pruebas, ya que no me apetece minar todo un chunk para luego comprobar efectivamente que no es un chunk de slimes. Así que lo que he hecho ha sido escoger de varios candidatos que había, que por ejemplo este es un chunk que había por ahí, otro de aquí. Al final he escogido este porque me gusta la situación y tal con respecto a la futura base que va a haber.
Y nada, estaba intentando, muchas gracias por ese follow to Sugar Daddy. Págame, págame las facturas. Estaba deseando ver a un slime por aquí. Y vale, ya hay aquí otro, perfecto, chicos, vale. Pues ya podemos seguir adelante con el proyecto porque, madre mía. Sí que es cierto que hay que iluminar muy bien las cuevas de alrededor y demás para aumentar la eficiencia. De hecho, habría que iluminar un radio de 128 por 128 bloques, todo lo que viene siendo alrededor de eso. Pero bueno, como esta va a ser la primera granjita así de slimes que vamos a hacer, quiero una simple. Y luego, cuando necesitamos en mayor cantidad, voy a hacerme una tocha, ¿vale? Una tocha en plan de dos o tres chunks de slimes, picando todos los chunks alrededor. Pero bueno, eso en un futuro, ¿vale? Lo que quiero ahora es una granja más o menos simple, que me dé unos cuantos slimes. Muchas gracias, Itznuya, por ese follow. Que nos dé suficiente para mantenernos un poquito y tener, pues bueno, lo necesario para de momento. Así que nada, ahora sí, me voy a volver a mi mundo y yo voy a empezar a picar lo que viene siendo este chunk. Chicos, he leído comentarios de que en el anterior vídeo que me decís que la... Que el... ¿Cómo se llama esto? Que la Shulker estaba aquí, pero no. Esto es un bloque de Nether Ward, ¿vale? Entonces, se ha armado la wea porque realmente tiré mi Shulker de cohetes a la lava, chicos. Está bastante bien. Bueno, a la lava no, pero... Lo que viene siendo... Está perdida por el Nether, ¿vale? O sea, sé que está viva porque la lava no la he tirado, pero sé que ahora mismo no la voy a encontrar. Así que nada, ahora voy a coger, como os digo, todo lo que viene siendo... Buah, es que ya tengo los cofres topetados, ¿eh? Yo ya empiezo a tener los cofres llenos. Necesito, como os digo, pillar... Aquí no cabe la obsidiana, ¿no? Aquí. Un montón de bloques de estos. Un de esto también. Llevarme un por esto por si acaso. Y necesito, como os digo, poner allí el beacon. Que no sé si tendré que picar un poquito antes de tal, porque no me acuerdo a cuánto dejaba de hacer efecto esto. Pero bueno, voy a picar un poquito, voy a poner el beacon. Y en cuanto tal, pues sigo grabando. Vale, chicos, creo que tengo más o menos el beacon como debería. Esto está bien, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, vale. Y ahora vamos a seguir subiendo por aquí. Es que hacer un beacon subterráneo, no sé a vosotros, pero a mí me peta mucho el cerebro, chicos. Esto por aquí, así. Así, genial. Y efectivamente, creo que lo he puesto mal, tío. Puede ser que lo haya puesto mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Creo que me falta uno por debajo, sí. Vale, es que esto, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí os lo digo que me peta el maldito cerebro. Quedan todos estos bloques por poner en una superficie. Bueno, todos no, pero la gran mayoría. A ver, dámelo. Y esto por aquí, pum. Vale, vamos a hacer una de estas más. Así. Llevamos tres y nos falta, como os digo, un nivel más. Que falta todo esto de aquí abajo. Vale, lo malo de haber puesto ya todas esas es que ahora se va a ver entre nada y menos. Pero bueno, ilumino así un poquito, tal, el caminito. Genial. Esto por aquí, esto por aquí. Y como os digo, vosotros en vuestro mundo tenéis ya vuestros beacons y vuestras cosas. ¿Cómo lo lleváis vosotros? El temario. Vamos a picar esto por aquí. ¡Epa! Muchas gracias por ese follow. Hay un bloque invisible aquí. Está pasando. Muchísimas gracias por ese follow, Andrés. Bienvenido al canal, tío. Y como os digo, vosotros ya tenéis, comentadme, ponedme en los comentarios, chicos, si tenéis ya vuestro beacon, vuestras cosas ya hechas. A ver, abrimos por aquí. Esto por aquí. Y es que me mola, o sea, no quiero cortar porque me molaría tener todo el beacon hecho ya y que lo veáis vosotros. Muchas gracias de yo soy. Yo soy Jam. Muchas gracias por ese follow. Yo soy Am. Esto, así, así. Parece que estoy, esto da un poco de claustrofobia, chicos. Pero bueno, yo por suerte no tengo miedo a las profundidades. Vamos a picar esto por aquí. Llenamos, llenamos, llenamos. Todo esto así, llenamos rápidamente. Todo por este ladito. Así, genial. Pum, 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 pum. Pum, y ahora pum. Son muchos bloques, como veis. Luego esto, quitarlo, da mucha pereza. Pero bueno, como todo en la vida, ¿no? Ya va a ser mi frase estrella, lo de... Me da pereza, tío. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Colocamos el último bloque, creo que es ese. Espero que sí, vamos a comprobarlo enseguida. Bueno, claro, tengo que hacerle el coso. O sea, tengo que ir hacia arriba. Vale, ¿qué coordenadas estamos? 197 menos 582. 582. Genial, y vamos a volar un poco. Pum. Ay, ay, ay. Ostras, es de noche. Qué putada, ¿no? A ver, era 197, 582. Es este, ¿no? Pum, 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 pum. Vamos para abajo, le abrimos un huequito al rayo. ¡Ahí va! Que este me da. Y ahora vamos a meter aquí lo que viene siendo esto. Haste 2.
Pum. ¿Tenemos ya Haze 2? Ya, vámonos de fiesta, gente. Pum, pum, pum. Y ya podemos... He tenido que bajar un poco porque el rango del beacon, o sea, el radio de que te afecta el beacon, madre mía, de ir a la otra punta del este sin ponerme la comida, chicos. Quería dormir, pero me he ido hasta la otra punta. El radio de efecto del beacon es de 50 bloques. Por eso he tenido que bajar un poquito y colocarlo. Así que ya, una vez que tenemos todo esto, voy a ponerme unos cofres en el inventario, ¿vale? Para llenar con todas las cosas que saquemos de allí. Y tú, señor, va usted a fallecer. Gracias. Y cuando tenga todo listo para empezar a picar, pues vuelvo. Bien, pues ya sin más dilación, mirad qué bonito queda el rayo del beacon, ¿eh? Primer beacon de la serie, mola mucho, mola mucho. Primer beacon del mundo también. He vaciado mi inventario, como os digo. He traído cofres para llenarlo con toda la piedra y demás que saquemos de aquí. Y para ver todo lo que ocupa el chunk, podéis hacer dos cosas. O mirar las coordenadas y ver cuando cambiáis de chunk y tal. Que bueno, se mira aquí en el numerito, en estos numeritos de aquí. Pero otra forma mucho más sencilla y más visual es hacer F3G, ¿vale? Si dais F3G, este comando os va a hacer que veáis todos los chunks así, ¿veis? Y que paséis de chunk, pues os cambia, lo viene siendo la cuadrícula. Y ya podemos empezar a vaciar lo que viene siendo toda esta superficie. Voy a colocar aquí cofres que van a ser temporales, pero bueno, pero os voy a... Digo, es que esto de que los cofres ya no se pongan bien, yo así no puedo. Así, vamos a colocar esto, lo viene siendo de forma temporal para llenarlo con todos los bloques que consigamos aquí. Genial, voy a picar todo este árbol. Bueno, esto va a ser lo último, la verdad, que es lo que más pereza me da, sinceramente. Y voy a empezar a vaciar todo esto. No sé cómo hacer para que lo vierais todo bien, porque creo que los mods para, por ejemplo, el replay mod, no sé si funciona en la 1.16.2. Creo que aún no está preparado o algo así, no estoy seguro. Pero bueno, antes de empezar a hacer esto, voy a informarme a ver si está todo, si se puede hacer, y os comento. Vale, chicos, pues ya que no vais a ver lo que viene siendo toda la minería en sí, porque el replay mode tengo que ver cómo instalarlo bien, y ahora mismo estoy en directo, la verdad que me da un poco de pereza. Os voy a enseñar un poquito la novedad o lo que llevo picado del chunk, que es más o menos esto. O sea, he llegado a la altura del beacon y llevo todo esto, chicos. También estoy picando tanto con el pico de el suavecito y el otro para que me dure más, lo que viene siendo la minería y no tenga que ir al enda por experiencia y tal. Pero bueno, llevo de momento todo esto, lo cual está bastante bien. Me van a hacer falta más cofres y tal si quiero almacenar más, que creo que no voy a almacenar más, la verdad. Y nada, me queda bastante. Como veis, estoy en la altura a la altura 44 y tenemos que llegar a la 0, ¿vale? Así que aún nos queda bastante trabajo por hacer. Pero bueno, era simplemente para que tuvierais un poco la referencia de cómo voy y tal, para que de repente no aparezca todo directamente minado. Así que nada, voy a seguir con ello. Y chicos, aprovechando que estoy aquí minando, creo que voy a dividir este episodio en dos capítulos, ¿vale? O sea, este episodio no, esta granja, digamos, entera, en dos episodios, porque si no va a ser mucha carga de trabajo para uno solo. Y así, pues, yo qué sé, dividimos un poco el episodio en sí. Así que este va a ser minando todo este chunk y con toda la explicación inicial. Por cierto, también, si queréis buscar vosotros vuestros propios chunks de slimes, vais a usar esta web que tenemos por aquí. Os lo voy a poner en pantalla ahora mismo. Y es simplemente metéis vuestra semilla y ya os aparecen de forma bastante intuitiva todos los chunks de slimes que podéis tener por vuestras coordenadas y demás. Así que eso, yo así es como he encontrado la mía. Tenía mi mundo de prueba también para, porque a veces esa web puede fallar. Entonces, yo siempre os recomiendo que uséis esa web y después vayáis a un mundo de prueba, o sea, duplicáis vuestro mundo, os ponéis en creativo o lo que sea, vaciáis todo ese chunk y comprobéis si efectivamente se aparecen, o sea, spawnean slimes, porque si no, es una tontería picar todo un chunk para que de repente no aparezcan y te puedes cagar en todo, porque picar un chunk no es ninguna tontería, ¿vale, chicos? Llevo aquí un rato y se nota, aunque tenga eficiencia 5 y el mejor pico del juego, se sigue notando lo que viene siendo picar todo un chunk entero. Así que lo que os digo, chicos, voy a seguir picando. Muchísimas gracias por ese follow. Pero Rivera, pero si ya me seguís desde hace 2 años y medio. Lo que os digo, voy a seguir picando este chunk y cuando esté todo listo, pues os lo enseño, chicos. Pero bueno, chavalada, mirad lo que me he encontrado aquí. Sí, sí, unos diamanticos bien ricos. Voy a pillar, bueno, he dicho unos, pero no me lo puedo creer. Soy un desgraciado, tío. Ah, no, hay más. Hay otro aquí. Vale, bien. Vaya generación más extraña, ¿eh? Bueno, he encontrado diamantito. Ya va siendo hora porque, bueno, estoy en la altura 12. Y mirad todo lo que llevo, ¿vale? Para que tengáis la referencia, ese era el beacon del anterior clip. He estado iluminando también un montón de cuevas que había alrededor. Con todo el carbón que he hecho, o sea, que he conseguido aquí.
y palos que tenía, la verdad. He conseguido iluminar bastante zona, porque es muy recomendable, como os digo, tener todo bastante iluminado para aumentar, obviamente, la eficiencia de la granja, porque si no, tampoco F la cosa. Se me ha acabado ya el pico este de suavecito, así que ahora mismo estoy picando la piedra así a saco. Y en cuanto se me acabe este pico, que no sé si me va a dar para picar todo lo que me queda, tendré que ir a repararlo. Así que nada, voy a terminar esto ya de una vez, porque la verdad que picar un chunk a mano es un poco rollo. Yo sé y soy plenamente consciente que se pueden hacer con métodos mejores, pero no sé, me hacía ilusión picar un chunk con mis manitas y con mi beacon y mis cosas. Pero bueno, si cabe la ocasión de que en un futuro hacemos otra granja, así que tengamos que picar bastante o tener chunks vacíos para aumentar la eficiencia, hacer un perímetro y demás, tengo claro que voy a hacerlo con duplicadores de TNT y ya está, ¿sabes? Porque es mucho más fácil, no tienes que estar rompiendo la cabeza. Bueno, realmente esto no es para romperte la cabeza, pero que requiere un tiempo que realmente te lo puedes ahorrar. Así que nada, voy a ver si acabo todo esto y os lo enseño una vez acabado. Bueno, chicos, pues tengo una pequeña noticia que daros y es la siguiente. Menudo hoyito que hemos cavado, ¿no? Madre mía, chicos, he cavado todo esto ya. Todo esto está completamente terminado. He picado básicamente hasta que he llegado a Bedrock ya. O sea, sé que no hace falta llegar hasta Bedrock para hacer esta granja, pero bueno, he picado hasta aquí pues porque me apetecía. Ya que estábamos aquí, pues digo, pues cavo hasta Bedrock y ya estaría. Y ahora lo que voy a hacer para terminar el episodio es arreglarme las herramientas y tal, porque obviamente con todo esto se han picado, o sea, se han estropeado bastante. No del todo, lo cual me ha sorprendido mucho, sinceramente. Que no he tenido que ir ninguna vez a reparar, simplemente ahora para acabar y tal. Así que mola mucho, la verdad. Eso no sé si es por tener las herramientas ya de Netherite o porque realmente no gasta tanto minar un de esto, un chunk. Vale, ahora, que no me funciona, chicos, no sé por qué no me funciona a veces. Así que nada, voy a ir directamente a repararme las herramientas y cuando haya terminado, pues os despido ya. Bueno, pensándolo mejor, creo que no hay mejor forma de despedirse que arreglándose las herramientas. Así que nada más, espero que os haya gustado un montón este episodio. Si os ha molado, dejad vuestro like, suscribiros y apoyadlo un montón. Activa la campanita para no perderos ninguna novedad del canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!